Ayer hubo un comunicado del Ministerio de Salud de la Nación y esta tarde tal vez habrá otro, estamos esperando, donde bueno, se abrieron y se volcaron al conocimiento público los resultados de estos estudios que se llevaron a cabo en cuanto a la efectividad y la seguridad de la combinación de vacunas, léase Sputnik, AstraZeneca, AstraZeneca Moderna. Todavía está pendiente Sinopharm, que es la que por ahí podemos llegar a tener circunstancialmente más disponibilidad. No obstante eso, más allá de que se demostró, según los datos que arrojaron estos estudios, que dan una inmunidad importante, de un alto porcentaje, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que no agregaron morbilidad, o sea, efectos indeseables superiores a las dosis homólogas que se venían aplicando. Eso también no es un dato menor. Una buena noticia, podemos decir. Es muy buena noticia, realmente es muy buena noticia, porque esto nos va a permitir, en la medida que haya disponibilidad de vacunas, completar las dos fases y tratar de llegar a esta tan hablada tercera ola por la variante Delta con un mayor grado de anticuerpos y de protección. Se habla de apertura escalonada, ¿se ve con preocupación esto del sistema de salud? A ver, yo creo que siempre, y esto lo hemos repetido muchísimas veces, abrir un juicio de valores desde un lugar sin datos y conocimientos concretos, de repente es ser imprudente. Lo mismo pasó con el tema de las escuelas, de la apertura. Si los estudios que se hacen, si la evaluación que se hace, lleva a la tranquilidad de que no va a haber un aumento en el número de casos, bienvenida sea la apertura. Yo personalmente creo que no van a tomar medidas para perjudicarnos. Debo ser honesto. Lo mismo pasó con las escuelas. Si cerrar las escuelas, digamos, beneficia porque no se contagian, no aumenta el número de casos, cerrémosla. Pero si no tiene una incidencia alta, abramos las escuelas. Todo esto lo lleva a cabo el Ministerio, la gente de Epidemiología, los que hacen el estudio en el terreno, en función del conocimiento en otros lugares, en otras zonas, también aplicada a la nuestra. ¿Cuándo podría llegar la tercera ola? Y desde Nación y en cada provincia se está más o menos barajando en la misma fecha, fines de agosto, septiembre, es donde se estima, según la proyección que están haciendo los epidemiólogos, que podría darse una circulación mayor de la variante. ¿Y se habla de qué extensión podría ser llevar esa segunda y tercera ola? No, esto es muy variable y todo depende de los cuidados personales, de los cuidados comunitarios, del grado y el número de vacunación.